Amados. ¿Dónde está BMP? En Yañez Pinzón. Esquina Carlos María Ramírez. Muy bien. Y tenemos también cortes de Esparta en el cordón. Barbería Esparta, exactamente. Pero qué rica estaba la milanga que yo me comí de la casona. La verdad, la mejor comida. Bueno. Y ahora sí, ¿nos vamos a escenario? Creo que ahora vamos, sí. ¿Vamos sí, a escenario sí, con...? Sí, sí, Cíngaros. Muy bien. Las palmas arriba, palmas arriba. El que no besa a la gente, ahí va. Si ábretelo, la magia comienza. Las nubes se encienden, de vuelta gitano, tu alma revienta. ¡Ataca! No hay nada más lindo. Bueno. Te dan el pecho, te abrazo de nuevo y me quedo con vos. Te lleva por dentro, no tiene corazón, no, no. La magia de un cíngaro vuelve y se guarda en el corazón. Y dice, de vuelta la pasión revienta, te abrazo y el pecho está en pedazos. El alma de un viejo gitano que grita los cíngaros de ¡venimos! ¡Y las palmas arriba, 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 arriba! ¡Eso! ¡Allá! ¡Pa, pa, pa, para! ¡Las palmas van arriba! ¡Las palmas van arriba! ¡De vuelta la pasión revienta! Te abrazo y explota en pedazos el alma de un viejo gitano que grita los cíngaros llegaron. De vuelta la pasión reventa, te abrazo y explota en pedazos el alma de un viejo gitano que grita los cíngaros llegaron. La marca de un cíngaro vuelve y se guarda en el corazón. La marca de un cíngaro vuelve y se guarda en el corazón. Bueno. Dame luz de platea, dame luz de platea. Ponete de pie. Un aplauso al amigo Cerro acá, un aplauso. Que hoy le ganamos la hora, pero igual. ¿Cómo es ese paso que hacía? Poné un poco de la parte más allá de la plena, sí. dale. De la pasión revienta, la más movida, dale, poné. Un aplauso. Bueno, se cansó. Sí, antes de empezar, quiero compartir algo con ustedes. Tengo un orzuelo que me está matando. Se cura con una alianza o con una mujer embarazada, ¿no? ¿No hay ninguna embarazada en la platea? ¿Están seguras? ¿Cómo? ¿Le negó una embarazada? Ah, ¿por eso era un suelo? Pero no me di cuenta que estaba embarazada, capaz. ¿Embarazada? ¿Puede haber alguna embarazada? ¿Puede haber una embarazada? Ojalá que esté embarazada ella. ¿Saben por qué? Porque es mi nuera. Pará, ¿y qué le negaste? Y le dije, si el último día del carnaval lo venís con la ecografía, aire. ¿Cómo estuve? Aplausos a lo que quieren que sea abuelito. Voy a ser un buen abuelo. Y le voy a enseñar a mi nieto. No te pelees con nadie. Bueno, Cíngaros 2020. Vamos arriba, dale, con todo. Te quiero, Pilo. Un beso grande. Vuelven Cíngaros al carnaval como el ave de Fénix que resurge de las cenizas para llegar a lo más alto. Por su gente, por su historia, dejando el alma en cada tablado. Mientras brille la luna gitana, un cíngaro volverá de pie. Buenas noches, tejano. Besos para todos. Aplausos y más aplausos. ¡Vamos! ¡Vamos!
tempestad ha escampado y en tu muelle amarro ángelas. Disparosos vos por tus aplausos, el corazón te he entregado, la vida en cada tablado. Y si caigo, me levantas en tus brazos, cual retoño resiliente que florece en mi gente. Si vuelvo, por tu pasión que pisa fuerte, y el sentir que si tú lates, será eterno el romance. Renace como lo hace la ave feliz, que resurge en las cenizas y vuela a las de gloria. Juro que mi amor es para siempre, volveré en cada febrero a seguir haciendo historia, historia. La parodia se quedó. Dejalo arriba, arriba, arriba. Que se vienen tus cíngaros. ¡Cuba y se! Se encienden las luces, ya va a comenzar. Hoy vuelve la magia de este carnaval. Porque no hay más tiempo, se sube el telón. Afronta la risa, le damos acción. Besarte de nuevo me vuelve a la vida. Las heridas de mi corazón. Tenerte a mi lado y sentirte tan cerca es como volver al primer amor. Ven, canta conmigo y dame tu mano. Toca mi pecho, siente está temblando. Porque un gitano de vuelta volvió. Ven, que esta locura que me está abrazando, ven, que esta fuerte que va contagiando, de magia, parodia, carnaval, amor, cíngaros volvió. Y las palmas arriba, sí, 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 sí. Y sube, 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 sube las palmitas arriba, y dice, ¿cómo dice? Ven, canta conmigo y dame tu mano. Toca mi pecho, siente está temblando. Porque un gitano de vuelta voló. Ven, que esta locura que me está abrazando se hace tan fuerte que va contagiando. Es magia, parodia, carnaval y amor. Ven, que cígaro fulgó. ¡Fuera de aquí, malditos gitanos! ¡Fuera! ¡Nada de aplausos! Ya les dije que no los quiero ver más aquí, en la puerta de la catedral. ¡Fuera! Pinocho, si seguís gritando así no vas a vender un libro, mijo. ¡Vámonos, Esmeralda! Esmeralda, jamás olvidaré ese nombre. Jamás. Me presento. Soy Claudio Frollo. Claudio Frollo. Claudio Frollo. No sé de qué se ríe, señorita. Juez y señor de esta ciudad de París, padre y tutor de esa criatura tan particular, tan peculiar, llamada Quasimodo. Recuerdo esta historia como hace 16 años y lo escucho llorando como aquel día. No quiero cumplir años. No quiero cumplir años. ¿Por qué no quieres cumplir años? ¿Y para qué? Si ya sé que nunca voy a poder festejar mi cumpleaños en junio. ¿Por qué? Bueno, así en febrero. No me
tomes el pelo, Quasimodo. Estaba comiendo un pancho, tenía más hambre que el chao. ¿Alguien de la iglesia que me ayude con este muchacho? ¡Hermano Ofelia! ¡Hermano Ofelia! Soy la monja que te cobra todo lo que hiciste, bebé. I want you everybody yesterday and everyone to smile. ¡Hermano Ofelia! ¿Qué está cantando? Ay, discúlpeme, lo que pasa, me baja el espíritu del Señor y me pongo perra. ¿Se pone perra? No, me pongo sierva, quise decir. ¿Y usted por qué grita tanto? Estoy muy nervioso. Sí, ya me di cuenta. Parece que hubiera visto la foto de Luciano Castro. ¿La vio? No la vi. No se preocupe, siempre hay un Castro cerca de tu casa. Yo cuando lo vi al muchacho le pregunté, ¿cómo haces, Castro? Yo sudaba como monja con atraso cuando lo vi. ¡Wow! Hermana, hermana, sí. Quiero que me ayude a cuidar a Quasimodo, por favor. Sí, yo lo cuidaría, pero primero me voy a sacar una selfie. Nunca me saqué una selfie con un murciélago. ¡Selfie! Sí. Quiero que lo cuide. Sí, señor. Me llama sí. Si la cosa se pone fea. Ay, más feo que esto no se va a poner. Vaya tranquilo, señor Trollo. ¿Te conoce? Yo no soy Trollo. No soy Trollo. Bueno, cada uno caga con su culo un pito, no. Señor, a mí no me importa. Soy con F, Frollo. ¿Trollo? Trollo. ¡Ah! ¡Te traicionó el subconsciente! Sí. Para mí que es rencoroso, se la guarda toda. Es que... ¡Soy Frollo! ¡Cuídeme el botija! Vaya tranquilo. Malhumorado. Para mí lleva los cubiertos. ¡Sal botija! Salió el libro de Pinocho Sosa, ¿sabía, hermana? Ay, la gente se pelea por comprarlo. ¿Sí? Dice, compralo vos. Dice, no, vos compralo. No, compralo vos. Ay, sí. Ay, no, ahora no te entiendo, mi amor, ¿qué estás diciendo? Es que ahora no dije nada, estaba mascando un chicle. Escuchá, lo que vos tenés, vos gritás y todo eso, porque tenés mal de ojo. ¿Me entendés? Es tremenda viva, mal de ojo. Tengo mal el ojo, la nariz, la pera, la boca. No es que nací con la cara en falsa cuadra, no, hermana. Quiero decir que estás empachado, te tocas unos pases. Ay, one, two, Mary, sí. Guatemala, Guatemala, no. ¿Viste? Ay, ¿cómo? Qué baranda whisky. Che, yo te traje... Te traje un juguito, pero no sé si dártelo porque no sé dónde carajo tenés la boca. Vos tirás para la oreja que cae solo por la canaleta, no te preocupes. Tenés que alimentarte, porque todos crecemos y envejecemos. ¿Entendés? Ah, sí, sobre todo con la aplicación, la FaceApp. ¿La FaceApp? Sí, yo me la descargué, pero no me anduvo. No sé de qué te reís, boludo. Sí. Me sacaba fotos. Y parecía que te iba. ¿Qué parecía aquí? Parecía que te iba. Una joroba, yo. Ay, se dio cuenta que es jorobado. Pobrecito, va a vivir traumado durante toda su vida. Voy a tener que actuar, voy a tener que utilizar toda mi psicología para que psicológicamente se sienta bien. Van a ver, sé cómo hacerlo. Quasimodo, ¿tuviste ese reclame que está Cavani con dos gemelitos muy bonitos? Sí. ¿Y viste ese reclame de Benetton, que son todos niños diferentes, pero son muy bonitos? Sí. Bueno, vos en tu puta vida vas a hacer un comercial como ese. ¿Entendiste? No. Hay otro ejemplo. Salís a la calle y un vecino te dice, Quasimodo, mal tiempo, buena cara. ¿Qué carajo vas a hacer con esa trucha? No podés, mijo. En definitiva, Frollo tiene razón. ¿Qué te reís, boludo? ¿Te acordás que te pedí que hoy ventilaran la ropa del jorobado? Sí. ¿Dónde la ventilaron? En un matadero. Pero no tienes razón. Vas a tener que vivir encerrado en la catedral durante toda tu vida. ¿Entendiste? No, tampoco. Vos, me tenés más podrida que santo y seña. Vení. Vos tenés que entender. Tenés que caminar derecho en la vida, loco. No podés ser así, ¿me entendés? ¿Se entiende? Lloran las puertas de la catedral. Duermen sus sueños, sumido en las sombras, alas de juventud recortadas por gente que juzga. Quiere y lastima por su apariencia.
Su mundo es Frodo, no tienen que encontrar el amor de una bella gitana. Lo salvará. Quasimodo, ven aquí. Sí, mi señor. Quiero decirte algo. Estos malditos gitanos harán una fiesta esta tarde en la plaza del pueblo. Van a elegir al rey de los tontos. No quiero que vayas. No quiero que se burlen de ti. Eso sí, vigila de lejos a la gitana más peligrosa. Su nombre es Esmeralda. ¿Hiciste las tareas que te pedí? Sí, mi señor, acá está la lista. Mire, ya le corté las palomas, le di de comer al pasto, hablé con las baldosas y me cepillé a la monja. ¿Quién escribió esto? Yo no soy ningún alcahuete. ¡Hermanos Belia! ¡Hermanos Belia! Esta noche me desacato, me fumo un porro, me como un gato. Esta noche me desacato, me fumo un porro, me como un gato. ¡Hermanos Belia! Esta noche, señor. ¿Qué está cantando? Bueno, es mi último éxito, señor. ¿Cómo dice? Esta noche me desacato, me fumo un porro, me como un gato. ¿Le parece lindo eso? Es muy atractivo. ¿En qué se inspiró para escribir eso? ¿En usted? ¿A mí? En usted cuando salía en la Caribe, señor. Yo nunca me comí ningún gato. No, el gato era vos. Atrevido. ¿Usted escribió esto? A ver, déjeme ver. Sí, es mi letra, señor. ¿Por qué? ¿Le parece bien? Es que soy disléxica. ¿Los disléxicos no somos persianas también? Personas. Personas, personas. Le pido que me cuide Quasimodo. Sí, señor. Que no vaya a la fiesta del pueblo. No. Y que vigile a Esmeralda. Esté tranquilo. Y créame que usted es una gran persiana. Digo, una gran persona. Persiana, persiana, persiana. Sí, está bien. Tiene razón el hombre. Estos gitanos son unos delincuentes. Hay que combatirlos como hicieron en Japón, que inventaron una máquina que en 15 minutos atrapa 1.200 delincuentes. Y después la mejoraron en Alemania. Y en 10 minutos atrapó 5.500 delincuentes. Y después la llevaron a Uruguay. Y en 5 minutos robaron la máquina. ¡Esmeralda! Quiero que seas mi mujer. Quiero que seas la madre de mis hijos. Quiero que estés conmigo para toda la vida, Esmeralda. ¡Aguantá, Guido Zuller! ¿Qué te pasa? Un cuerpito chiquito, tanto patriarcado, amigo. Sácalo de acá, arrancá de acá. Che, Esmeralda, ¿echaste al galán de la parodia? Sí, Febo, yo no necesito a nadie que me salve de ningún secuestro. Ay, boluda, si yo trabajara en pedido ya lo reparto. Está divino. Sí, pero hiciste bien, porque en esta parodia no va a haber ni robos, ni secuestros, ni rapiñas, ni nada. ¿Por qué? Porque ganó la coalición cromocolor. Multicolor, esa. Podemos sacar las rejas de nuestras casas, señores. Ya no hay más inseguridad. No, hay inseguridad, sí. Sí, a mi sobrina fue a pedir un trabajo a la intendencia de Colonia y por pedir una pasantía terminó con una pistola en la boca. Es horrible eso. Hay mucha inseguridad. Seguimos con lo nuestro. Sí, dale, dale. Te voy a tener que conseguir un galán. Bueno, presentame a alguien. ¿Viste el muchacho que toca las campanas? Sí. Que cuando era chiquito era espantoso. ¿Y ahora? Ahora es más espantoso todavía. Dale, vení por acá, yo te lo presento. Quasimodo, ¿qué es lo que más anhelas en tu vida? ¿Lo que más deseo? Sí. A esta altura, con que termine el carnaval y me pasen una barra de azufre en la espalda. No. Hablo de otra cosa. ¿Qué te sugieres si te digo Esmeralda? Ay, boludo, tenés cuidado, se te paró la joroba. Bueno, escucha, pensá en ella, ¿una de esas se te hace realidad? Pensá en ella, repetí su nombre. Esmeralda. ¡Esmeralda! Es mi amor imposible. Pensar que una vez casi estoy con ella. Me acuerdo que me llamó y me dijo... Quasimodo, venite a casa que no hay nadie. Yo fui, no había nadie. Rosalía. ¡Es Quasimodo! Ay, que me olvidé que tengo la bolsa de Portland en la espalda. Buenos días, Quasimodo. Buenos días, Esmeralda. Aunque buenos días es un decir. ¿Por? Es que yo sé que ustedes, los gitanos, están organizando una gran fiesta, pero Frodo no quiere que yo vaya. ¿Por qué? Dicen que se van a reír de mí, dicen que soy un ignorante. Ay, seguro te envidian. Dicen que soy estúpido. Ay, seguro te envidian. Dicen que soy feo. Ay, seguro te vieron.
Te envidian, perdón. ¿Te reí o ronca? Sí, cuando se ríe, para mí se comió el chancho que tiraron en Punta del Este. El que tiraron la piscina, el helicóptero. Yo no tengo piscina, saqué un balde y me tiraron un cuarto kilo de menudo de pollo. Está bien, no es tu culpa, soy feo. Ay, cuasi, no te hagas la víctima. ¿Quién sería tan miserable de fijarse en tu aspecto? ¿En qué? ¿En tus piernas chuecas? ¿En tus manos como garras? ¿En tus ojos? ¿El que mira para la teja o el que mira para Posito? Es imposible jugar al truco contigo, no se sabe qué seña estás haciendo. ¿Estás con estreñimiento? ¡Tá, yegua, pará! Usted tenía que haber llamado Macarena. ¿Por? ¡Qué manera de darle alegría a mi cuerpo! Hablando de cuerpo, estás divina, Esmeralda. Gracias. Estás fuerte como sobaco bichicome. Nunca consumí. ¡Qué pierna! Bueno. ¡Qué cola! Bueno. ¡Qué pecho, mamá! Bueno, sos un superficial, ¿no te gusta nada del interior? Las termas. Tararira también es lindo. No conozco. Ahí escribieron la marcha a mi bandera. Mirá, no sabía. ¿Y no viste qué dice? Tararira, tararira, tararira. ¿Pero de qué me río? Que soy un desgraciado. Y además no tengo futuro. Ay, ¿querés saber el futuro? Porque esta gitana es muy buena adivinando la suerte. Ay, yo tenía una amiga que andaba bien tirando las cartas. ¿Era adivina? No, laburo en el correo. Ay, estampilla. Dame la patita. Perdón, la manito. Tú que eres gitana, fíjate si puedes leer en mi mano. Que algún día dejaré de vivir encerrado. Y seré una persona normal. Claro que lo veo. Te disfrazaste y te escapaste. Y estás cantando y bailando con uno más entre todos los gitanos. ¡Papa! ¡Papa! ¡Bienvenidos a esta fiesta! Donde hoy elegiremos el mejor humorista de todo el pueblo gitano. ¿Quién tendrá el honor de ser coronado por nuestra gitana más bella, la gran Esmeralda? ¡Esmeralda! ¿Quién quiere comenzar? Participa vos, Cuasi, dale. No me animo. Dale, contá un chiste, dale. A mí, es que yo no sé contar chistes. Bueno, suerte. Que se pudra todo. Dijo mamado, desenchufó la ladera. Voy a contar un chistecito que estoy contento. El otro día fue San Valentín y me mandaron un lindo mensaje. Decía, pasan los años. Pasan los años y no puedo borrar tu nombre de mi cuaderno. Era el almacenero, la puta que lo pagó. Bueno, el marido le dijo a la mujer, vieja, este fue el mejor polvo que echamos. Dice, Alberto, estamos tirando la ceniza de mamá. Un amigo mío caminaba y hacía... ¿Qué te pasó? Dice, ay, me salió un grano en el culo, no sabes lo que es. Parece el orzuelo de Pinocho. Tranquilo, Sandro de América. Te estás clavando unas papas, gordo. Si va, decirle a la señora que me haga un guiso, que estoy cagado de hambre. El señor caminaba y decía, digo, ¿qué te pasó? Dice, me salió un grano en el culo, no sabes lo que es. Digo, ¿no crees que te lo reviente? Dice, sí, pero ojo con el grano. No le den manijo que peor, por favor. Esperá. Bueno, pero de hecho... Muchas gracias. Aplauso lo que quieren chistes la I. Lai. Aplauso lo que quieren joda. Se me cayó la teja. Vamos a chupar hasta que aclare, dijo mi cuñado, estábamos en un sótano. Se mamaron dos mexicanos hasta la bola. Un mexicano mamá gritó, que viva la menstruación.
Y el otro, no, dice la revolución. Dice, ah, mientras corra sangre da lo mismo. A un matrimonio en la rural del Prado. No. Mirando el ganado, la mujer le dice al marido, viejo, ¿cómo sabe el toro cuando la vaca tiene ganas de...? No graben esto, son los cíngaros, no graben te esto. Te explico, porque yo esto conozco, le dijo el marido. El toro va por atrás, lo olfatea a la vaca, y ya por el olor se da cuenta y ñácate. La mujer le dice, ah, y si vos estás refrioso, puto. Anda a pensar allá. Anda a pensar. Respetá a la gente de La Teja. Me preguntó un amigo, ¿tu vida sexual? Digo, el otro día casi armo un trío. Me dice, ¿qué te faltó? Le digo, dos personas. Me dicen piano de casa embrujada. De noche me toco solo. Veníamos tan bien, veníamos. ¿Por qué? ¿Está apurada? ¿La gente quiere dormir? Son las 3 de la mañana. Yo no quiero dormir, quiero romper los huevos. Si acá me voy a mi casa, arrancame la pelota. ¿Eh? Bueno. Dice que estaba el salvavidas trabajando en la casilla de madera en la playa, con lo larga vista. Que en el agua se estaba ahogando una gorda. Pero una gorda de verdad. Esta era más fácil saltarla que darle la vuelta alrededor. El guacho se tira nadando, la saca, la arrastra boca arriba la gorda. Había que reanimarla. Se agacha el guacho, le chupaba la boca a la gorda, copia agua. Le chupaba la boca, copia agua. Le chupaba la boca, copia agua. Le chupaba la boca, copia agua. Pasa un mamado, lo mira y dice, ah, mientras no saque el culo la orilla. Yo no le veo la gracia a eso, no le veo. Bueno, está bien. Este lo pidió uno Pinocho. Uno suave, dale. Uno suave. Estaban dos putos en el súper. ¡No! Los putos no van al súper. Me llaman al delivery. ¿Vos querés escuchar una, Verica? Un día estoy en la casa de Cotillón de un gran amigo acá en Belvedere y había dos cocolizos comprando. ¿Cuento, eh? No, verídico, por mis hijos y mis nietos, te lo juro, Pinocho. Había dos maricas comprando en la casa de Cotillón. Hola, Cucuzú, te sacaba una foto, sí. Una casa de Cotillón, al lado donde estaba el águila, graciada, ni bien agarrada, graciada. Me puse a leer un diario de esos zonales. Los dos putos comprando. Es una casa de Cotillón. Entró una vieja. Entró una vieja. Y le dice al dueño, señor, maracas. Mentira. Por mis hijos. Una gana de decirle, llévate todo, ahora te traigo más. Acá me encajé el diario. Dale. Sí, cuasi. Cuando termine el carnaval me voy a enderezar. Y no tomé un whisky hoy. No tomé nada. Quería hacerme alcoholemia. Dice que estaban los dos maricas en el súper, un marica le dijo al otro. Me dice, qué bien te sale, ¿no? No sabe cómo me entra. Mira que te vi. Dice, ¿qué pasa? Te vi. Estás mirando al cajero. Ay, celos otra vez, celos te vas a la mierda, llego, hija de puta. Vos me metés las guampas, yo te echo a la mierda del apartamento. ¿Es así? ¿Ah? Vos me echás del apartamento, yo me llevo todo. ¿Qué te llevas, maldita perra, todo? Yo puse calor de hogar en esa casa. Los manteles bordados con las porongas paradas. Eso mandé bordar yo.
para que eso fuera un hogar digno. La tela de los cortinados de mi aguinaldo de cíngaros. Mandé estampar la frase en la tela de viva la poronga, viva la poronga, viva la poronga. Para que eso fuera un hogar digno, decoroso y alegre. Y me llevo la losa, los cubiertos de plata y el televisor de 40 pulgadas. ¿Le gusta si te llevas el televisor de 40 pulgadas? Yo te rompo el culo, ya, te querés arreglar de vuelta. Bueno, venían tres botijas en una moto. A mi amiga Mariana, que se nos va a dormir arriba del todo al lado. Venían tres en una moto. Tres guachos en una moto. El que venía en el medio empezó. Y el que iba manejando dice, ¿de qué te reís, tarta? Dice, ja, 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 Javier se cayó. No, no, hombre. Diga, para mí es el mejor humorista de todo el pueblo. Bueno, por aclamación del pueblo, aquí tenemos. ¡Cachimbo! 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 ¡Quasimodo! ¡Cachimbo! ¡Cachimbo! ¡Quasimodo! ¡Cachimbo! ¡Cachimbo! ¡Quasimodo! ¡Ah, Manini! ¡Me cagaste el recreo! ¡Me fallaste! ¡Me fallaste! ¡Ay, parecés Pimpinela! ¡Me engañaste! ¡Me mentiste! Te pedí que no vinieras con los gitanos. Mal amigo. Ay, oh, qué rezongón que está. Hermana. Señor. Llévelo a la misa. Sí, señor. Y que se confiese. Bien. Bueno, ahí sí que no nos vamos más. Vení. Este es el cura, ¿sabes? Ay, creí que era Batman sin la capucha. Hermanos, hermanas, les agradezco que hayan asistido a esta misa especial dedicada a los marginados y desamparados de nuestra ciudad. Amén. Hermanos, recordad que Jesús es el Hijo de Dios en la tierra. Amén. Y que es nuestro pastor y nuestro cordero. Amén. Bien, ahora tomamos la Biblia. ¿Qué le pasa? Estoy mareado. ¡Se siente mal! Sí. ¡Un vaso con agua! ¡Un vaso con agua! Padre Ofelia, necesito que la misa pueda dar con certeza y con latino y los fieles puedan ver toda la sabiduría que el Señor dejó en usted. Padre Ofelia, hágalo bien. Ay, señor cura, yo voy a tratar de hacerlo bien, pero yo soy disléxica, leo muy mal. ¿Va a poder sortear ese obstáculo? Sí, lo voy a poder sortear, sí, sí, sí. Voy a comenzar la misa. Versículo 26, capítulo 1 y 2, inciso 4. Nuestro Señor es padre de nuestra creación, es el dueño de los paraísos y el Edén. Yo no sabía que era el dueño de los muebles, recién me entero. El Señor creó al hombre a su imagen y semejanza. Bueno, los hizo igual a él, creando a los famosos Adrián y Beba. No, Adán y Eva son, Adán y Eva. ¿Querés dar vos la misa? No, decía. Mirá que no hay problema, venís a dar la voz, no tengo ningún inconveniente. Primero creó a Adrián, ese fue el primer indicio de machismo de la historia. Y para que Adrián tuviera una mujer, le sacó una costilla con lomo a Adrián y se la dio a Beba. Esa fue la primera discusión matrimonial de la historia. Una costilla con lomo sale como 500 mangos el kilo, como para uno discutir, ¿no? Y entonces se apareció una serpiente. Bueno, una víbora, como vos. Con un fruto en sus manos y le da una fruta prohibida a Beba. Y Beba se la comió y Adrián se comió la fruta y después se comió a Beba. Y ese era el fruto prohibido, el fruto del pescado. O sea que era un fruto de mar, ¿no? Y por ese motivo, por tener resaliones sexuales. Por cepillar en el paraíso. Adrián y a Beba los echaron del Edén. Seguro se habrán ido al Copacabana, que queda cerquita, a pocas cuadras de ahí. Adrián y Beba tuvieron dos hijos varones, uno bueno y pobre y otro rico y malo. Uno se llamaba Karina y el otro Mabel. Caín y Abel. Claro, como sos la protagonista de la historia, te pensás que sos... Anda, estúpida. Ah, eso le sale bien. Pero sigo, después de eso se armó el incesto total y se expandió la vida. En la ciudad de Jerusalén, Jerusalén. De Montevideo.
Un carpintero que se llamaba José estaba cepillando una madera y terminó cepillándose una virgen que siguió siendo virgen porque el padre del niño que nació era todopoderoso. En definitiva, José fue el primer cornudo de la historia, ¿no? Y de la nada nació un botija. Debe haber sido el primer botija que nació por mercado libre, porque no se sabe si nació por parto natural o por cesárea, ¿no? Cesárea, cesárea. Idiota. El tema es que el botija creció, le pusieron Jesús y se convirtió en un revolucionario. Revolucionario, revolucionario. Está como el Che Vergara, ¿no? Che Guevara. Y la gente lo empezó a seguir y se armó como un comité de base. Él cuatriplicaba los pescados y resucitó a Lázaro. Resucitó a Lázaro. Todos creían en él. 12 jóvenes se convirtieron en sus apóstoles. Apóstoles, es apóstoles. ¿Me vas a seguir corrigiendo toda la misa? Corrigiendo, no corrigiendo. No me gusta que me corrigen, ¿me entendiste? No, por eso será monja, pero... Prosigo. O sea, 12 apóstoles lo seguían. Los primeros que se acercaron fueron Esteban, Pedro, Pablo, Vilma y Betty. No, esto no está acá. Después se presentaron otros 3. Uno dijo, ay, yo soy Santiago. Otro dijo, yo soy Felipe. Otro dijo, yo Mateo. Y Judas dijo, yo traigo los hijos y preparamos el mate. No, eso tampoco está acá. Y el pobre Jesús, que todavía no era el de la cruz, lo empezaron a perseguir por sedicioso. Por sedicioso. Sedicioso, sedicioso. Por Tupamaro. Y Jesús se enamoró de una prostituta, de una prostatuta. Prostituta, que se llamaba Malena Magdalena. María Magdalena, por favor. No, por favor, vos sos imposortable, mija. Vos sos imposortable, no sabés ni cómo termina la vida. Sí que sé, sí. Yo vi la película, la vi, mija. Y vi cuando el muchacho, el de barba, lo clavan en un monte. Y lo crucifican en una cruz. Ay, por favor, me tiene podrida tu dislexia. Mira, que te rías de mi dislexia. ¿Qué? Me entra por un oído y me sale por el orto. ¿Otro? Se terminó la misa acá, estoy podrida ya. Chao, buenas gracias, muchas noches. Todo por culpa tuya. Pero no podés ser así. No, vos estás diciendo cualquier cosa. Hermano Ofelia. ¿Cómo estabas, señor? Venga acá. Sí. Los fieles la saludan, ay, hermano Ofelia. Ay. ¿Cómo le fue con la misa? Más o menos, señor. ¿Por qué más o menos? Más o menos, porque había una gitana que se ve que no era cristiana. Para mí era de los testículos de Jehová. ¿Qué se ríe, señor? Es una religión. ¿Vos qué te reís, mija? ¿De dónde era? De los testículos de Jehová, porque se pasó rompiendo los huevos todo el tiempo. Me encanta para que vaya eso. No, ese no. No, la parte de los huevos no. A mí en realidad, señor, no quisiera excederme, pero a mí me gustaría hacer esta misa una vez por mes. ¿Una vez por mes? ¿Por qué? Me gustaría recibir este aplauso menstrualmente, no, señor. Así, váyase con este aplauso. Luz de platea. Venga, hermana, venga acá. Vamos a disfrutar, venga. Este aplauso es para usted, para la hermana Ofelia. Muchas gracias. Quasimodo, sé que estás ahí. Entrégame a Esmeralda. Ustedes bajen sus cabezas. Les voy a decir una frase que me nace del corazón y la llevarán el resto de su vida con ustedes. Las nubes pasan. El azul queda. Quasimodo, si no me entregas a Esmeralda a partir del 1 de marzo, subiré todos los impuestos y las tarifas. Vengan, Ginaldo, queridos. Vengan que Trollo cambió de que Frollo. Vengan que Frollo cambió de su parecer. Los invito, pasen a la iglesia. Visite Nuestra Señora de París, la Catedral Notre Dame, creada en homenaje a la mujer, en homenaje a la Virgen María. ¡Guardias! Venga acá, que prendan fuego todo. ¡Quemen la catedral! ¡Que el jorobado y la gitana corran con la misma suerte! ¡Prendan fuego todo! El jorobado y la gitana se olvidó de matarme a mí, es un nabo. Y la monja también. ¡La con! ¿Vos leíste lo que puso Frollo en Twitter? No. Que nos va a matar a los 3. Nos tenemos que ir del país, dale, vamos. Yo no puedo salir del país. ¿Por qué? No me dejan pasar en la aduana por el bulto que tengo. No, boludo, no decimos que es una joroba, decimos que son 40 kilos de cocaína. Chau, y hacemos comicio, nos vamos por el puerto Montevideo, por ahí se fue Moravite como 40 containers de merca, boludo. No nos vamos a ir nosotros, dale, vamos, no. No, yo no me puedo ir sin salvar a Esmeralda. Quasimodo, eres un joven muy noble. En este final no voy a estar contigo.
Es tu historia. Es tu historia, Cosimo. Adiós. Es que Esmeralda es buena. Esmeralda me dio agua. Ella sí tiene corazón. Esmeralda tiene que vivir. Quasimodo. Esmeralda, ¿estás a salvo? No. Ninguna de nosotras aún lo estamos. Y este, como tantos, es un cuento mal contado. Una historia desargumentada, como tal vez lo es la Biblia. Nuestra Señora de París no es más que una de las obras literarias de Víctor Hugo. Esta catedral tomó fuego mucho antes de la fecha asignada por su destino. Empezó a encender sus primeras llamas en la historia. Con inquisiciones, prejuicios, guerras en nombre del Señor, abusos, y no solo de poder. Combatir ese incendio depende de todos. Esta catedral representa una mujer que fue relegada de sus derechos. Todos debemos apagar ese incendio voraz, reivindicando razones, valores y derechos, entre los que está la vida de muchas que ya no la tienen. A Dios la creación divina, y aunque ardas en llamas, nada apaga tu luz. Te veo allí, te afloras mi esperanza, mientras el cenáculo pasa. Yo creo en ti, Señora, por siempre tú nuestra Señora. Plegarias que se esconden rocas, vitrales que son tu voz. Señora, Señora, perdona los pecados míos, perdona mis pensamientos más sombríos. Yo confío en ti, Virgen María, yo te amo hasta el fin. Señora, Señora, el mundo tu caída llora, París no es igual sin ti. Señora, tu renacer mi alma implora, el mundo tu caída llora, París no es igual sin ti. Señora, por siempre tú eres la señora, tu espíritu es la mujer. Bueno, muchas gracias. Así pasó la parodia. Nuestra Señora de París. Ojalá que podamos regresar otra vez aquí en el resto de carnaval. Hasta hermoso tablado. ¿Está Carlito por ahí, no? ¿El contratista? ¿Pilo, podremos volver? Sí, capaz que una vez más venimos, ¿no? Aplauso a los que quieren que regresemos una vez más acá, ¿eh? Ya. Bueno, muchas gracias. Ojalá. Ese aplauso lo continuamos para el Pollo Medina. Vení, Pollo. La monja del carnaval 2020. Buen aplauso para los hermanos Belia. Que siempre se preocupa por peinarse y se deja el pantalón abajo. Un ciclista parece. Aplauso, viva las mujeres. Cintia Patiño, mirá, una clave de carnaval. Aplauso para Cintia, viva las mujeres. Cansada de ganar premio como mejor humorista, ¿eh? Vienen los parodistas ahora. Bienvenida, bienvenida, Cintia. Hagan lo que quieran. Para mí es un irrespetuoso. Una persona maldita que no lo quiero. Walter Brisca, Cocosú. Un fuerte aplauso. Más fuerte, más fuerte. ¿Saben qué? Ustedes lo ven así, tan desfachatado, tan loco, tan atrevido como es, y es tan bueno, es puro corazón. ¿Saben que yo me tuve... yo estoy mucho mejor, estoy casi a cero. Estoy espectacular de la salud, estoy muy contento. No pensé que iba a ser un carnaval tan fuerte, tan sano. Pero me enfermé. Una enfermedad, me diagnosticaron cáncer en el mes de septiembre. Y por suerte estoy a cero. Me faltan dos quimios, un tratamiento en el mes que viene, y estoy a cero. Tengo una polenta increíble. De verdad, les quiero contar porque muchos de ustedes se preocuparon por mí y a mí me sana esto. Esto es como una quimioterapia más, me sana esto. ¿Y saben?
Este desfachatado atrevido que hizo todo ese disparate que no respeta a la gente, hace fiesta, ¿vieron? La gente se muere en la fiesta con él. E hizo, un día salió a trabajar y llamó a Gastón, a mi hijo, y lo cuento, fue lo único que me quebró en toda la enfermedad cuando estuve internado, lo único que me quebró la garganta que ni siquiera era la noticia que me dio la doctora. Llamó a Gastón y le dijo, Gastón, hice unas fiestas y junté la plata y te lo voy a llevar. ¿Para qué? Para los remedios de tu padre. Y eso no me lo voy a olvidar nunca más. Nunca más me lo voy a olvidar, nunca más. ¿Qué hace Guiñada? ¿Qué hace Guiñada? Y ustedes lo ven tan sinvergüenza haciendo malas palabras, ¿eh? Estás divino. ¿No saben la alegría, el gusto que nos da llegar acá? ¿Qué era eso? Como a las 3 de la mañana, ¿no? Estamos pasando fenomenal acá. Un público maravilloso de La Teja, ¿eh? Un beso grande para todos. Muchas gracias. Suban, chicos, suban todos. Suban todos. Así van a descansar. Que tengan un buen domingo, ¿eh? ¿No hay ninguna embarazada tan segura para curarme el suelo? ¿Ninguna? ¿Eh? Venga, venga, venga. Vamos a darle un aplauso especial porque es de La Teja. De La Teja mismo. 2 cuadras acá abajo. No saben qué maravilla de cantante y qué maravilla de chiquilina, ¿eh? La Teja, La Teja. La Teja. Yo cuando era chico me acuerdo que había... Ustedes son muy chicos, lo mío. Había un cuadro... ¿Está todavía el Rápido de La Teja? Sí, obvio. Sí, Pilo. ¿Sabes que yo vivía en El Chabón? Y era chiquito yo. Y me acuerdo dos hermanos morenos que la rompían y te mataban a patada. Los Areco, ¿puede ser? ¿Los Areco? Yo era chiquito y me acuerdo. Es azul y rojo, ¿no? ¿Azul y rojo de La Rápido de La Teja? ¿Cómo me acuerdo, eh? Yo me crié en Nuevo París. ¿Eh? ¿Qué? Yo juego ahí. Jugaba hasta que arranqué acá, porque vos no me dejaste jugar más. En marzo vuelve. ¿En marzo volvés? Para cuidarme, en marzo vuelve. Cuido, claro. La cuido, jugador, te cuido, negra. ¿Pasa jugador o pasa pelota? ¿Pasa jugador o pasa pelota? ¿De qué jugás? De defensa. ¿Pasa jugador o pelota? Una de las dos. Es de La Teja. Es la HH. Bueno, vamos, un beso para todos, ¿eh? Yo siempre digo que me crié acá en Nuevo París. Ustedes son muy chicos, muchos son muy chiquitos acá. Pero gente, en la cancha del Chabón, Carlos de la Vega y Campichuelo. Y si Dios me da la oportunidad de nacer de vuelta, no saben qué felicidad, qué barrio divino que era lo que viví ahí en mi infancia, en el San Francisco, así. ¿Qué fue San Francisco así? ¿Nadie de acá? ¡Ah! Oh, ¿Fui tu compañera mía? ¿Es tu esposo? ¿Un amigo? ¿Pero no pueden ser, no son nada? Ah, porque está con ella, metí la pata. Que nos cuente algo. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? ¿Y estaba muy bien? ¿Clase no? ¿Y Clana de León? ¿Cómo se portaba? No, ¿qué año sos vos? No, son más chicas que yo, vos. Ah, no, son más chicas, yo soy 62. Yo éramos de los más lindos del liceo. Bueno, pues si fuiste al liceo San Francisco así, te quiero mucho, soy como de mi familia. ¿Tú también fuiste acá allá? ¿Sí? Fui 6 años de escuela y 4 liceos. ¿Está Robert todavía, no? ¿No? Qué viejo que estoy, ¿eh? Pa, me quiero quedar acá, no me quiero ir, señora. Dígame, ¿eh? ¿Te acordás? ¿Quién es? La mamá de Wilson y de Washington. ¿Wilson y Washington? De ahí, de Campichuelo. ¿No te acordás? No, ¿cómo es su nombre? ¿Rosita? ¿Y fue vecina mía? Oh, un aplauso para Rosita. Pero Washington. Washington y Wilson. Julio y Carmelo. ¿Cómo es el apellido? Iglesias Carrasco. Y me emociona porque cada vez que me encuentro con una persona de mi barrio, me da una angustia tan grande, pero no me acuerdo, pero... ¿Me quiere con ellos? Bueno, mándenle un beso de así como hermanos míos que son, si me quiere con ellos. Un aplauso grande para mi vecina. Ay, no me da bronca no acordarme, capaz que... Washington y Wilson. No me acuerdo ahora, perdóneme, señor. ¿Eh? Mi madre es Mirta, claro. Ah, oh, me dejo, pero me voy. Angustiado me voy. Un beso grande, señora. Un aplauso para mi vecina, ¿eh? ¿Quién? ¿A dónde? ¿A Sanfra? Pilo, vos sos el alma de La Teja. El Pilo es un pedazo de nosotros. Un aplauso para el Pilo, querido. Te amo, Pilo, te amo, ¿eh? Qué persona. Me dejó enamorado la señora, ¿eh? De Wilson. No me... Ahora vamos a la señora, vamos a la... ¿Vivían por Campichuelo? ¿Por dónde vivían? Pa.
Estoy bien para la segunda, para hoy, me entró en Alzheimer, ¿eh? A ver, barrio, ¿dónde naciste vos? ¿Qué barrio? Maroñas. Maroñas. ¿Vos, Niquito? No, yo en Maldonado. ¿Y qué, no tiene barrio Maldonado? ¿Qué barrio es Maldonado? San Carlos. San Carlos. ¿Amor? Nuevo París. No, bien, ¿vos, Pollo? Museo. ¿No? Brazo Oriental. La Teja, Teja, ¿eh? ¿Marcio? Malvin Norte. ¿Vos? Marconi. ¿Marco vos? Flor de Maronia. ¿Vos? De 33, lejito de acá. ¿Qué barrio? En 33, 33, capital. ¿Vos? Manga. ¿Vos? Colón. ¿Vos? La Comercial. ¿Vos? La Taona, barrio privado. Vení, vení. En la aduana, vení. ¿En la aduana? Si iba a la escuela Chile, Maldonado y Ciudadela. ¿Y? Iba con el Toti Castro, que jugaba en Peñarol. ¿Y? Y después seguí yendo con los hijos de él. Oh, soy un boludo que no me quiero ir y los tengo a todos acá, oh. Me siento contento. Bueno, voy a darle para mi vecina. Un beso. ¿Se acordó? ¿Me emocionó? Porque se acordó uno de mi mamá. Mi mamá se llama Mirta, ¿eh? ¿Eh? Un beso para usted, señora. Nos vamos. Chau, chau, chau. Nos vamos a toda plena. Un beso para... Espera. Está la bolera del rápido ahí ahora que la vi. A ver, ¿quién es la bolera del rápido? ¿Prende la luz? Prende la luz. ¿Cuál es? A ver, parate. Parate, tirate. ¿Está con el bebé? Bueno, un beso. Buena bolera, ¿eh? Bueno. La vamos a ir a ver un día, ¿estamos? Lo atajó. Vamos, ¿eh? Chao, chao a todos, nos vamos a toda plena, chao, besos para todos, que tengan un domingo lindo, que pasen bien en familia, los quiero mucho, mucho, no me quiero ir acá. Ahí va. Vamos. Ahí va. Soy tu risa, nos sentiremos mejor. Ven acá y abrázame, que ya se baja el telón. Cantemos todos bien fuerte ese coro que arranca y que dice: si quiere gozar, ven a bailar que el tiempo se acaba. Se van los cigarros. 2-1. Que dice el coro: si quiere gozar de esta bajada, ven a bailar que el tiempo se acaba. Se van los cigarros de fiesta. Si quieres gozarte, se van tus cigarros. Se van tus cigarros. Y si quieres gozarte, si quieres gozarte, se van los cigarros. Se van los cigarros. Si quieres gozarte, le da bajada. Ven a bailar que te por acá. Se van los cigarros. Pero verás que el tiempo se acaba. Se van los cigarros de fiesta. ¡Todo revienta! ¡Y las palmitas arriba, arriba, arriba! ¡Sube! ¡Besos para todos! ¡Besos, besos! ¡Ey, dame una! ¡Ay, por favor! ¡Dame nube, platea! ¡Ready! Espera un poquito, espera. Vecina, venga. Antes dice... Para usted, 25 años de los cíngaros, mi conjunto, mi remera para usted, ¿eh? Un beso grande, ¿eh? Y un beso a la familia, en la plaza para mi vecina, un beso gigante, ¿eh? Gracias, vecina. Nos vamos, chao, cuando suena esta canción, bajamos y le damos un beso a la gente. Acá arriba. Chao, chao, hasta mañana. Que tengan un buen domingo, familia, ¿eh? Beso, viva la Teja. Acaba de decir Carlito que vamos a venir de vuelta antes que termine el carnaval, ¿eh? Besos para todos, chao. Buenas noches, gracias. Es la oportunidad que te darán a hacer. Es la oportunidad para tu conocer. Un beso al escenario que en tu cabeza. A esos pensamientos los echamos por tierra. Porque es el tiempo la mejor medicina. Hacerse
trabajo. A ver cómo dice todo el mundo, ¿eh? Y dice viva. Y bailaré. Si baila cumba. Quiero mucho, chao. Y bailaré. Quiero hacerte feliz. Y bailaré. Si baila junto a mí. Eso para y bailaré. Quiero hacerte feliz. Que quiero, tiro. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Buenas noches, chao, que descansen. Nos vemos pronto, ¿eh? Besos para todos, chao. Gracias por tanto cariño, chao, chao. Nos vamos enamorados, Mirta, chao, chao. Se despide Mirta.